nos seguís desde el canal 989 de la plataforma de Ono Vodafone Tivo, y como no a todos aquellos que nos seguís desde el canal municipal de tantas y tantas localidades que tenemos el placer de cubrir. Como veis, nos hemos colocado, estamos justo en la puerta del ayuntamiento, hemos colocado nuestro trípode justo en la cuesta, en la esquina que hace, en la esquina de la cuesta de Santo Domingo con el ayuntamiento. No sabemos cómo vamos a acabar, todavía es temprano, está llegando, hay mucha gente, falta todavía muchísimo por llegar, no sabemos cómo va a resultar la grabación desde aquí, si nos moscarán mucho o no, pero esperemos que disfrutéis muchísimo con este reportaje. Y lo que vamos a hacer es colocarnos en nuestro sitio ya de grabación y mostraros todo lo que está aconteciendo en esta plaza del ayuntamiento. Bueno, como veis, a pesar de faltar una hora y media para el lanzamiento del cohete, para el chupinazo, vemos que ya hay mucha gente, sobre todo en la parte de sombra. A nosotros nos ha tocado al sol, no pasa nada, siempre y cuando podáis disfrutar de este chupinazo 2015. Muchos compañeros de otros medios peleándonos por el mejor sitio. Ahí tenemos a los compañeros de Cucuchumuchu. Y todos los compañeros vienen en pareja. Nosotros somos más valientes, estamos aquí solos. Nuestro amigo Walter Trujillo para retransmitiros este chupinazo 2015. Tenemos a nuestro compañero Chema y a nuestro compañero Rodolfo, pues tanto en la Plaza del Castillo, y si pueden acceder, pues también estarán en Carlos III, para que veáis el chupinazo desde todos los lugares, desde el que se lanza, desde nuestra preciosa ciudad, hoy si aún si cabe más bonita que nunca, nuestra querida Pamplona. Ya veis, está la plaza llena, tenemos también los balcones repletos, aquí no falta nadie. Colocados, a los que saludamos desde nuestro canal 989 del Tivo. Vosotros, las personas que estáis aquí disfrutando del cohete, claro que nos gustaría sacar también el lanzamiento del cohete, pero para nosotros lo importante son las personas, sois vosotros los que estáis aquí siguiéndonos desde el canal. Y si nos gustaría que os vierais, los valientes, los más valientes de toda Pamplona. Thank you.
cuento yo, el entretenimiento de estas fiestas pues es dejar las botellas que ya se han bebido de sangría, encestarla en este balcón.
balcones. Del chupinazo, chupinazo 2015 desde vuestra televisión de Ono Vodafone, Tivo, plataforma digital Tivo, canal 989 con cobertura en toda Navarra y La Rioja, para que disfrutéis de esta fiesta. Claro, te has puesto para la foto y al final te has llevado regalo. Se debe vivir una vez en la vida. Después, si volvéis a repetir, bueno, ya podéis probar a ver el
chupinazo desde otros lugares, pero nadie se Pamplona sin haber experimentado una vez la vida el chupinazo desde la Plaza de Ayuntamiento. Duele la gente cuando alguno se ve apuntado por una cámara de esas grandes que llevan nuestros compañeros, que están en los balcones y no le importa que se les mojen, claro está. Pues saludan, silban, chillan, para que los vean desde sus casas. Muchos que no somos de la ciudad, y lo digo por la experiencia mía, la primera vez que vine, lo primero que te gusta ver es acercarte a los corrales, ver la hornacina del santo, aunque ya sabéis que estos días está vacía. Y se coloca nuestro San Fermín justo antes del encierro. Y tenéis que comprender, todos los que venís de afuera, que es algo normal, ya que estos días son días de mucha diversión, mucho alcohol, algunos pierden la cabeza. Y bueno, el santo, a pesar de estar a cierta altura, pues hay que protegerlo. Pero cómo no, hace ilusión de ir a ver el lugar donde se coloca antes del encierro, donde los mozos cantan el tradicional canto San Fermín. Y como todavía quedan unos minutos para empezar el encierro, aquí tenemos un amigo que nos saluda. Se os pongan los pelos de punta cuando todas estas personas que han venido a disfrutar del chupinazo en la Plaza del Ayuntamiento levanten sus pañuelos al viento. Será un momento de emoción para todos. Os grabaremos justo a pie de calle, justo enfrente de tantos mozos y mozas que están aquí en la plaza. Seáis uno más en la fiesta, todos aquellos, sobre todo todos aquellos y aquellas que no podáis estar estos días aquí, todos aquellos y aquellas que no podáis disfrutar de un cohete, un chupinazo en la plaza del Ayuntamiento. Queremos que seáis uno más, que levantéis vuestro pañuelo. Felicidades. Vengo desde México a celebrarlo. Viene desde México, podrá verlo desde navarramundovisión.com. Viene a celebrar su cumpleaños desde México. Ya veis que nuestra fiesta internacionalmente conocida atrae a gente desde los lugares más lejanos.
deporte, por llamarlo de alguna manera, no oficiales del Día del Chupinazo, pues es vestir de limpio a todos aquellos que van con cámara. Intentan pues conectar, hacer su trabajo, conectar con las cabeceras de los diferentes canales para retransmitir en directo. Para hacer lo que nadie queremos que hagan.
tienen derecho. Justo cuando decía, pero ya les han dado el primer baño.